Estados Unidos, Barack Obama, señaló que el gobierno de Vladimir Putin está del lado equivocado de la historia. Eso por sus acciones en Ucrania. El Pentágono anunció apenas el día de ayer que suspendió toda cooperación militar con Rusia, mientras que el Departamento de Estado prohibiría la entrada a Estados Unidos. Se desconocía el número de agresores, pero el número de disparos iba en aumento. Incluso contra el helicóptero de la policía. En medio del enfrentamiento quedó el kinder escolar. Ya basta de sangre, de inocentes que solo piden tranquilidad. La crueldad de esta realidad no llegará a ningún lugar. ¿Cuál es la idea de matar a otra persona sabiendo que detrás de él hay toda una familia que llora, que añora el término de un conflicto que no lo llevará a la gloria? Solo genera escoria y fobia. Entre las nuevas generaciones continuará la historia con la venganza puesta en sus memorias. Palestina o Israel, odio mutuo y quién sabe por qué. Gringos en nombre de la paz comienzan el fucking combate. Misiles que destruyen sin siquiera dar la cara. Por cada 10 kilómetros hay un hijo de puta que los dispara. Por la victoria de su país y de paso una tajada. Sin un beneficio el ataque no vale de nada. Es la triste realidad de quienes viven en esta mierda que no para. La noche cae, el frío pega. Cientos de millones moribundos en la acera. Ayuda llega casi siempre tarde y tantos niños muriendo de frío y hambre. El margen de los días se divisa en blanco y negro. Esperanza dormida y pueblos en cautiverio. Confusos el sonido que percibo a la distancia. Veloz propaga el virus, el germen de la nostalgia. Siento que la vida se nos va de entre las manos y que nadie hace nada por salvarlo amenazado. Mundo condenado a la prisión de la inconsciencia por cerdos asquerosos que ya ni en sus hijos piensan. Mentiran los anhelos que en la escuela te decían. Mentiran las promesas que el político te hacía. Mentira la igualdad, mentira la policía, mentira la justicia, mentira. Queremos soñar con un mundo sin maldad. ¿Dónde está ese lugar de paz? Basta de matar, deben reaccionar, ya es la hora de dar un final. Basta de matar, deben reaccionar, ya es la hora de dar un final. Me manifiesto de frente, no tengo miedo a tu bomba. Le damos cara como Allende en esta y filo con su puta norma. Ahora es el momento en que nos toca atacar. Tenemos listo el batallón para la explosión lírica. Hijos de perra fabricaron su atentado a las torres gemelas, haciendo más cochino y terroristas que Al Qaeda. Vela, salte de la línea de fuego antes que te maten. Observa, infórmate bien y contraataquen. Utilizan a sus dioses para justificar la guerra. Bombardean, acribillan y torturan por una bandera. Hay inconsecuencia en el discurso de tu presidente, ¿entiende? Obama no nos quiere de frente, le interesan intereses que no destacan en la tele, nene. Ponte la capucha y secuestremos unos rehenes. Ese morbo mostrando el sufrimiento en la franja de Gaza. Un padre suplicándole a Dios que el niño vuelva a casa. Sin fronteras y el mundo esté nadie. La tierra se la lleva el viento buscando las claves. Somos más agua que polvo, más sangre que vida. Más sueños que olvidas, más entradas que salidas. La vida se va en un gramo de pólvora. Otra familia que a su hijo lo llora. No entendemos lo que pasa en el mundo y el mundo no entiende este pensamiento estúpido de luchar por ideales bélicos. Niños que mueren en las manos de intrépidos. Balas sin nombres que matan a hombres que luchan por algo que no les corresponde. Se destruyen los sueños maltratando a pequeños. El empeño es buscarlo y un día fue bello. ¿Y para qué si la palabra paz nunca les importó a ellos? Quiero soñar con un mundo sin maldad. ¿Dónde está ese lugar de paz? Basta de matar, deben reaccionar, ya es la hora de dar un final. Basta de matar, deben reaccionar, ya es la hora de dar un final.